más o menos 15 años, viajé a la costa, en la playa, Atacames, y ahí vi un señor que trabajaba el coral negro, y de ahí me pareció algo increíble que un material tan brusco, digamos, después hay una transformación a un color negro hermoso y brillante. Y de ahí me gustó y quería saber cómo es eso. Y comencé a investigar y después ya compré algunas herramientas y comencé a trabajar y desde ahí ya me encantó y bueno, hasta ahora sigo en este trabajo, digamos, que es mi vida, mi pasión. Casualidades de la vida, una vez estuve por el oriente en la selva y vi ese árbol y me llamó la atención porque tenía las raíces fuera de la tierra. Entonces, ahí a un amigo mío que desde ahí le pregunté que ese árbol, ¿por qué era así? Entonces él me comenzó a explicar, no sabía el nombre, me dijo que se llamaba Pambit y que tenía una cualidad única que ya han comprobado, han hecho estudios de que ese árbol durante un lapso de 5 años se mueve hasta 3 metros. Le pedí que me regale un pedazo de madera que tenía él ahí, porque bueno, es utilizado también como para apuntalar el banano y hay mucho de este árbol botado, digamos. Entonces de ahí me dio y llevé a mi taller, a Cuenca. Y luego de un buen tiempo que estuve estudiando el material, trabajándole, llegué a saber cómo es el material y a trabajar y a hacer joyas. Y bueno, en el CAE, ese es lo que ahora trabajo realmente casi totalmente, trabajo solamente en el Pambil. Y bueno, ya he tenido muy buena aceptación de parte de mis clientes, sobre todo de los turistas extranjeros. Y es bien cotizado y les encanta. Cuenca es la cuna de las artesanías, digamos, ¿no? Últimamente fue nombrada hasta la capital mundial de las artesanías y es un punto, pero súper importante, yo diría, a nivel mundial de las artesanías. Aquí se trabaja de todas las artesanías y hay verdaderamente hay maestros de muy buena calidad y siempre se está innovando, se está mejorando. La Cuenca a lo mejor en las artesanías, podría decir. Yo me inspiro generalmente en la naturaleza, como son plantas, flores, y trato de hacer en mis diseños algo relacionado con naturaleza, dándole colores con las piedras que trabajo, como son turquesa, lapislázuli, también conchas, como es el abalón, que me encanta mucho sus colores, la concha perla, nanácar, y también incluso trabajo con semillas del oriente, de la selva, digamos, todo reciclado, digamos. Entonces, eso es mi inspiración y tratando de aprovechar lo máximo del material.